Lynn, ¿cómo pudiste hacer eso? ¡Qué irracional eres! No tiene caso hablar con alguien que es así. Solo el juez lo hará entender qué es la ley y cómo funciona. ¿Cómo puedes ser tan grosero? Oh, además, ni siquiera me preguntaste, ¿eh? Sé que tú lo estás haciendo por mi bien, porque me quieres. ¿Siquiera has pensado en el bienestar de Yadong? Haces esto para que esté a mi lado, pero ¿crees que le hace bien? ¿Y tú has pensado en mí? Después de que volvimos de Portugal, fuiste a ver a los niños muchas veces. Fuiste a ver a la familia Liang. Sí, me lo dijiste y pediste mi opinión. Y yo estuve de acuerdo, pero tú eres mi esposa. No quiero que esto siga sucediendo de forma constante. Quiero terminar con este asunto. ¡Eso quiero! De acuerdo. Entonces, no veré a la familia Liang. No veré a los niños. ¿Estás satisfecho? ¡Ahora te estás enojando! ¡No puedo fingir que estoy bien, Mankin! ¡Es que no puedes hacer esto! Desde que elegí casarme contigo, te trato con amor. Siempre he tratado a nuestra familia con amor. Tú sabes muy bien qué tipo de persona soy. Nunca haría nada para traicionar a nuestra familia. En el asunto de Yadong, solo te voy a pedir una cosa. Quiero que respetes mis decisiones. ¡Nunca demandaré a Liang Dingwen! Lo único que quiero es terminar con este asunto. ¡Quiero vivir una vida normal contigo! ¡Mankin! 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 ¿Estás bien? ¡Mankin! Bueno, sé que no has tenido una buena noche. Estos años, guiaste a Shua y a Yadong solo. Te convertiste en padre y madre para los dos niños. No ha sido nada fácil para ti. Pero ahora Mankin vive aquí otra vez. Lo más natural es que extrañe a sus hijos. No será cómodo si se involucra con ellos, pero si no lo permites, serías muy cruel. Sé que estás en una encrucijada. Dejó a los niños y se fue sin pensarlo. Y ahora vuelve como sin nada. Estoy triste por papá. Shua, a veces los adultos somos muy infantiles. Quizá los niños necesiten ser más maduros. Persuade a tu papá para que no sea tan necio. Tiene que calmarse. Papá, no te enojes con Yadong. Es ingenuo. Aún es un niño. Sí, Yadong es un niño. Las almendras siberianas tienen tóxicos y huelen a medicina. Es muy difícil prepararlas. Hay que ponerlas en agua y hervirlas 10 minutos. Después pelarlas, hervirlas 10 minutos más. Después en agua fría, otros 10 minutos. El olor a medicina se irá, pero si la amargura de la almendra llega a mantenerse, también los nutrientes son muy buenas para el fuego interno. Dingwen,
Yadong es tu hijo. No lo forces. Papá, no sufras tanto. No esperaba que Mankin fuese una persona tan cruel. No creo que Mankin hiciera eso. Sí, ¿por qué no? Sin dudarlo, haría algo así. Hermano, Jackie. Hola. Voy a contarles algo. Acabo de regresar de la casa de Sue. Iba a recogerte, pero la niñera me dijo que ya te habías ido. Tan pronto como te fuiste, Mankin y Su Lin discutieron. Si es el caso, es posible que Mankin no supiera nada. Todo fue planeado por Su Lin. ¿Ya viste? Te lo dije. Mankin no sabía. Pues no le creo nada. Sea lo que sea, lo cierto es que ya envió el citatorio. Tenemos que responderle. Debería buscar un abogado, ¿no? Ya es tarde. Mañana vemos. Que descansen. Por desgracia, su esposa sufrió una lesión en la cabeza debido al daño cardíaco y pulmonar. Eso fue hace 10 años. Quizá recaiga a causa de emociones fuertes. ¿Tiene algo grave? Hasta el momento parece que no. Le recetaré algo más. Hablé con el abogado. Me dijo que ambos están en condiciones de ganar el caso. La clave es Yadong. La decisión del niño es importante. Es algo muy cruel pedirle que elija, ¿no? Otra cosa. También supe que la familia Su se lleva bien con el juez. Nuestro caso no será fácil. Ningwen, deja que Yadong practique artes marciales. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, Shua? Dicen que la calle San Guanxue será vendida. No, a ver. ¿Vender la calle San Guanxue? ¿Eso planeas? Esto es solo un intercambio comercial. Ustedes son malvados. En esta calle han crecido 3 generaciones. Es un lugar representativo en Macao. Lo haces para expulsar gente. No puedo creerlo. Son unos miserables. Los tiempos cambian y la sociedad crece. El desarrollo de la calle San Guanxue es bueno para todos. ¿Es bueno? Sé bien lo que estás planeando. Ay, Dingwen. Todos lo sabemos. De hecho, esta calle podría dejar de ser explotada. Pero eso es algo que depende de ti. ¿Qué quieres decir con eso? Si estás dispuesto a renunciar a la custodia de Yadong, todo resultará sencillo. Tengo algo que te quiero mostrar. ¿Crees que la corte dejará al niño con un padre violento? Además, Yadong quiere vivir con su madre. Bueno, ya expliqué todo. Solo falta saber qué harás. Thank you.
Yadong es el heredero de los Liang. La familia recae en él. Sé que no puedo perder la custodia, pero no tengo opción. No puedo ver a la gente de esta calle perder su hogar generacional. Esta gente no tiene a dónde ir. No lamento mucho. Que me disculpen todos mis ancestros. ¿Qué dijo tu esposa? ¿Qué puede decir? Quiere que me vaya. Si no lo hago, mi hijo no me reconocerá. Partir. Todo el mundo habla de eso. El gobierno emitió un anuncio. Dice que tenemos derecho a elegir. Podemos elegir quedarnos en Macao. O podemos elegir emigrar a Portugal. No sé qué quieras hacer tú. ¿Quieres irte a Europa? Ir a Europa. Hablaré con ella cuando todo se arregle. ¿Ella estará de acuerdo? No importa que lo esté. De todos modos, no me iré ahora. Ningún está en problemas. Temo que no sepa cómo enfrentar el problema. Debo quedarme para apoyarlo. Mientras Dingwen insista, no importa el poder de la familia. No pueden llevarse a Yadong. Debería ser así en realidad, pero me preocupa mucho. ¿Qué es lo que te preocupa? Son la familia Liang, su hermana y su cuñado. Tienen estudios. ¿Y tú estás tranquila? Claro que lo estoy. ¿En qué me afecta? Yo no soy nada para ellos. Estás mintiendo. ¿Te preocupas por Dingwen? ¿Crees que no lo sé? ¿Eh? No es cierto. Oye, Mannequin está aquí. Hermano, ¿sabes qué? Tranquilízate. Buscaremos a algún conocido. Iré a buscar a algún juez. ¿Y si habló con Mannequin para que Sun Li no olvide la demanda? Cuñada. Vine a dejar a Yadong contigo. Yadong, ve con tu papá. Ve, hijo. Yadong, ven. Tú eres un Liang. Ve, amor. Ve. Dingwen. Quiero pedirte una disculpa. Aunque me encantaría que Yadong viviera conmigo, la demanda no es la solución. Es que Sun Li me ve triste por él, así que no te preocupes. Le diré que olvide todo. Solo te ruego que me dejes ver a los niños. Quisiera poder darles mi amor.
Yadong, vivirás mejor con tu madre. Mankin, renuncio a la custodia de Yadong. Vivirá contigo. Ningwen, ¿de qué estás hablando? Ningwen, ¿estás seguro de esto? Decido darte la custodia. Ningwen. Yadong, si te vas de la casa, ya no serás mi hermano. Shua. Hermano, ¿es por la venta de Su Lin? Porque si es por eso. Guarda que... ¡Guarda silencio! Papá, no practicaré más. Mamá, quiero vivir contigo. Papá, también contigo. Hermana, acompáñalos. Mankin. Hermano, ¿por qué haces esto? Quizá esto sea lo mejor para todos. Mankin, tú conoces a Ningwen desde hace años. No lo tomes personal. Después de un tiempo, él va a estar bien. Lo sé. Además, Yadong vendrá todo el tiempo. Te odio. Mamá. Mankin, Yadong. ¿A dónde fueron? Yadong, ve a tu habitación, hijo. Lin, dime qué hiciste para que Yadong se quedara conmigo. Mankin, no importa lo que haya hecho. Lo que quiero es que Yadong pueda vivir con nosotros. Tienes que creerme. Ningwen renunció a la custodia voluntariamente. ¿No es lo mejor? No tenemos que demandarlo. Si Ningwen quiere verlo, puede venir cuando quiera. La casa está abierta para él.
Papá se encerró en la habitación hace horas. Le llamé varias veces y no respondió. Oye, ¿crees que esté bien? ¡Dingüen! ¡Dingüen! ¡Se enfría la comida! ¡Ven, hermano! ¡Dingüen! ¡Dingüen! Dile a Yadong. Ahora todos a comer. Comamos. Dingüen. ¿Renunciaste a la custodia de Yadong por la calle San Guanxé? Dingüen, ¿qué tal esto? Voy a ir por Yadong ahora, ¿sí? Y todos emigraremos a Europa. Mi amigo dijo que hay negocios en todas partes. Macao es, hermano, el futuro aquí es impredecible. Emigraremos a Europa. Vendemos la panadería Liang. Podemos ganar buen dinero allá. Y así, la familia vivirá feliz en Europa. ¿Qué opinas? ¿De qué estás hablando? ¿Emigrar a Europa? Dingüen, hay varias opciones. España o Portugal. ¿Vender nuestras raíces para irnos a otro país? Bueno, no quise decir eso. Recuerda, la panadería está en Macao. La tumba ancestral está en Macao. La mansión de Liang también está aquí, y lo sabes. Lo sé, lo sé. No quiero que estés triste. Estoy buscando soluciones. Sé inteligente. Dingüen, Macao es nuestro hogar. No partiremos. Cuando Macao retorne a China, viviremos mejor confiando en la patria. Sí, 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 sí. No partiremos, ¿sí? Nos quedaremos. Comamos. Papá, come. A comer. Dingüen. El 20 de diciembre de 1999, Macao, donde se mezclan las culturas oriental y occidental, terminó el dominio colonial de más de 400 años de la República Portuguesa. En un momento histórico, único e importante, la República Portuguesa devolvió la soberanía de Macao al gobierno chino. Se estableció la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China. El desarrollo de Macao entró a una nueva era. Thank you.
¿El primero de estilo occidental en China? Ya lo sé. Hace más de 100 años aquí estrenaron Madame Butterfly para Asia. No importa, Madame Butterfly. Mi corazón es de China. Yadong. Oye, no me digas Yadong. Dime hermano. Con eso solo demuestras tu cultura. Yo sé que tu corazón chino se refiere a no saber hacer galletas con el señor Liang. Mi corazón chino me hará el rey de las artes marciales, el rey luchador de toda China. ¿Sí? Yo recuerdo que era de todo Macao. ¿Ahora es de toda China? Yo tengo una gran visión que al mundo me llevará. Por cierto, mamá, ayer vi al tío Dingu. Me dijo que quería ser admirable. Me pareció raro. Como si de verdad fuera a hacer algo para que la gente lo admire. Es que tu tío Dingu siempre ha sido así. Su vida es inestable, al igual que su trabajo. Siempre preocupa a tu papá. Yadong. ¿Recuerdas qué día es hoy, mi amor? ¿Qué día es? Sus dos cajas, toma. Espero que vuelva pronto. Sí. Gracias. Señor, tome su dinero. Bien. Así que soy tu jefe, ¿eh? ¿Mi jefe tiene que darme permiso? Siempre pone la canción del río Yangtze, la Gran Muralla, las montañas Guangshan y el río Amarillo. Ya no puedo escuchar más. ¿Tú qué sabes? A mí me gusta escuchar las viejas canciones. ¡Hola! Oh, mire, ¡hola, mire. Señora Jackie! ¡Mira, mira! ¿Se ve bien este vestido? ¿Le quedará a Shua? ¡Ay,
señora Jackie tiene buen gusto. Le va a quedar bien, ¿no? Toma, te doy el dinero. ¿Por qué me das dinero, Dingwen? Yo soy su tía. Es normal que le compre ropa. Y es su cumpleaños. Es que olvidé su cumpleaños número 18. ¿Por qué no te quedas a cenar? Cocinaré algo rico. Vendré a ayudarte más tarde. Ahora soy la presidenta de la comunidad. Estoy muy ocupada. Shua ya tiene 18 años. ¡Cuídese! Oye, no lo cambies. Deja las canciones antiguas. Son para animarse. Ay, ya lo sé. ¡Claro que lo sé! Después damos un paseo por allá, ¿no? Sí, excelente. Oye, Shua, ven por acá. Josuay, ¿por qué me trajiste aquí? ¿No te gustan las novelas de artes marciales de Jin Yong? No son para mí. Lo dijiste tú. ¿Quieres saber más de China continental? Todos son libros de historia. Sí quiero saber más de China continental, pero me refiero a conocer sus hermosos paisajes, los atractivos. Quiero viajar por allá. Nunca puedo adivinar lo que piensas. Tendré que esperar. Oye, Shosuai, ¿sabes qué? Esta fue la mansión de Carolina Antonia Dacuna. Después fue comprada por un comerciante de Hong Kong, Sir Robert Ho Tung. Más tarde se convirtió en biblioteca. Es mi primera vez aquí y estoy encantada de venir. Vaya, Macao es asombroso. Hasta las bibliotecas tienen historia. ¡Ningwen! ¡Ningwen! ¡Ningú saltó al río Haoyang! Shua cumple años. Y vamos a tomar algo. ¡Pero Ningú saltó al río Haoyang! ¡En serio! Él sabe nadar bien. Olvida eso. Si saltara al océano, no se ahogaría. ¡Tú! Jefe. Pensé que quería morir. Nos asustó mucho. Sí, jefe. Estaba muerta de miedo. Todos los malos fueron eliminados por el gobierno. Se viene una buena época. ¿Dijiste buena época? Desde ahora seremos famosos en las calles de Macao. Por sí, favor, claro. Nunca más vuelva a pensar en morirse. ¿De qué hablan? ¿De qué están hablando? Si el gobierno eliminó a los malos, también lo harán con nosotros. En serio, ya no quiero que me sigan. No son una buena influencia para mí. Yo, Lian Dingwu, desde ahora quiero tomar el camino justo. ¿Sabes qué es el camino justo? Cuando mi papá vivía, me dijo que es el camino de la medianía. La medianía es el camino intermedio. Sí, yo quiero ir por el camino justo y ser una persona honrada. Yadong, ve a ver. Quizá ya volvió Shua. Es imposible. La miramos con 6 ojos, pero no la miramos nada. Ay, mamá, búscale un buen maestro de gramática, Yadong. Siempre usa malas palabras. Ahí está Dawan. ¿Qué están haciendo aquí? Ah, el cumpleaños de Shua. No se queden aquí afuera. Entren todos. No es necesario, estamos bien aquí. Pues yo sí entraré. Voy a preparar arroz. Espera, Dawan. ¿Cómo ha estado mi papá? Yadong, ya estás en la puerta de la casa.
¿No puedes entrar a verlo y acercarte para preguntárselo en persona? ¿Ah? Ay, Dawan, tú conoces a mi papá. Está bien cuando no estoy con él. Y se pone mal cuando me ve. De hecho, hace unos días vine en secreto, pero no dejé que me viera. Mankin, escúchame. Yadong era un buen hijo cuando se fue a vivir contigo. En menos de 4 años ve en lo que se ha convertido. ¡En un holgazán! Oye, pero... ¿Es este? Mamá, mi tío enloqueció. ¡A la panadería, Lian! ¡Vayan por sus galletas! ¡Amigos y vecinos! ¡Amigos turistas! ¡La panadería, Lian! ¿De quién te disfrazaste? ¿Suma y Che? ¡Es una invitación a la panadería, Lian! ¡Mamá, ahí está Shuan! ¡La de las galletas de almendra! ¡Vayan por ellas! Hijo, ya, don, dile a tu hermana que venga, anda. Sí. ¡Visiten la panadería, Lian! Oye, hermana, ven conmigo, no le hagas caso, ven, ven. ¡Acérquense todos! Dingu, ya cálmate. Harás enojar al señor Liang. Estás arruinando mi negocio. Ve a cambiarte de ropa. ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Panadería, Liang! ¡Fui a Ojinan a nadar! Hermana, ven conmigo, ven, ven. Shua. Shua. Hermana, feliz cumpleaños. Hija, estás enferma. Estoy bien. Shua. Shua. Nunca me... aceptaste como tu mamá. Y no aceptas mis regalos. Hoy ya tienes 18 años. Hace tantos años te tuve en esta calle. Recuerdo claramente todo lo que pasó cuando naciste. Porque al final somos madre e hija, ¿verdad? Deja de hablar. Déjame terminar de hablar. Hoy ya... cumples 18 años. Te has convertido en una señorita. Esto es un regalo para alguien mayor de edad. No me rechaces. No esta vez, por favor. Ten. Toma. No hagas eso. Mamá. De niña, papá me enseñó a no aceptar regalos caros. El reloj es muy costoso. Acepto el pastel. Te lo agradezco. ¡Hermana! Dijeron que me iba a suicidar. Solamente saben juzgar. Me vestí así para vender las galletas de almendra. Y dijeron que era una ópera ofrecida a deidades. Quiero ver qué dicen los vecinos si un día de verdad me suicido. Dingu, después del retorno de Macao, el negocio mejoró. No me gusta que te vistas así para vender galletas. Debemos mantenernos humildes. Aprender a vivir bien. Lo importante es la confianza. Sí la tengo. Yo, Lian Dingu, trabajaré duro. No me avergüenzo de mí. Pero... Shua cumple 18 años, Dingwen. Soy su tío de sangre. Y no tengo dinero para comprarle algo. ¿Crees que...? Ah.
Shua quiere una guitarra desde hace tiempo, pero no se la he podido comprar. Ve a la tienda y... cómprala a tu nombre, estará feliz. No puedo recibirte el dinero. Anda. Tómalo.